¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la participación. Gracias también por la invitación a PromPerú. Hoy vamos a tratar seguro de crédito a la exportación y al término de la presentación quedo atenta a las consultas o requerimientos que tenga. Antes de profundizar un poco en el seguro de crédito, es conversar un poco del riesgo comercial, ¿no? Y como pueden ver en esta lámina, tenemos esta información que más del 80% de las transacciones comerciales que se realizan diariamente entre compañías se hacen a crédito. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más es una práctica común vender a crédito. El mercado nos está exigiendo que vendamos a crédito, ya las prácticas de vender al contado cada vez es poco posible que se realicen, ¿no? Dicho esto, es importante que puedan realizar la gestión de riesgo comercial, una adecuada gestión de riesgo comercial. Y me gusta hacer el ejemplo como si fuese una excursión a la montaña, donde debemos planificar el camino. Y como pueden ver, se puntualiza cuatro etapas: identificación, evaluación, control y seguimiento. Son estas cuatro etapas las que debemos siempre gestionar o priorizar en nuestra gestión de riesgo comercial. La primera etapa es la etapa de identificación. Como lo ven, preparar el material, ¿no? En esta etapa es donde debemos identificar cuáles son nuestros riesgos, identificar cuál es nuestro mercado objetivo, a dónde voy a vender, a quién quiero vender. Y una vez que tengamos identificado estos puntos, pues entramos a la etapa de evaluación, que vendría a ser como nuestro campamento base, ¿no? En esta etapa hay que medir la probabilidad de ocurrencia y la intensidad del riesgo. Es esta etapa en donde vamos a tener que identificar al cliente, decidir si le vamos a vender a crédito o no. Hay que evaluar correctamente el riesgo. Debemos calcular la probabilidad de incumplimiento de este riesgo, si nos va a pagar o no, y en caso que suceda un incumplimiento, hay que determinar cuál va a ser la pérdida esperada, ¿no? Y por último, también es importante en esta etapa de nuestra gestión de riesgo comercial, identificar o calcular el límite de riesgo, ¿no? ¿Cuánto es de nuestra exposición máxima? ¿Cuál va a ser nuestra línea de crédito que vamos a otorgar? Y el plazo. Generalmente, en estos créditos de exportación, pues los plazos son 60, 90 días, y esto es lo que vamos a tener que determinar en la evaluación de crédito que nosotros realicemos. Luego pasamos a la etapa de control, ¿no? Ya cuando hemos visualizado todos estos riesgos, hemos evaluado realmente si nuestros clientes tienen la capacidad, pues estamos ya preparados para el ascenso. Y vamos a determinar las medidas que nos van a ayudar a prevenir y proteger nuestra actividad, a proteger nuestro negocio. Nada tiene sentido si no protegemos nuestro negocio, ¿no? En esta etapa del control, hay alternativas que el mercado nos presenta para gestionar este riesgo comercial. Una de las primeras alternativas, pues, erradicar, ¿no? Es decir, no asignar crédito. Pero ya vemos que eso es imposible porque el mercado nos exige otorgar crédito. Otra alternativa a la que se puede recurrir, pues, es retener el riesgo. Sé que muchos probablemente tengan un fondo de autoseguro. La mayoría de empresas provisionan esta falta de pago y es una alternativa también que se utiliza. Otra de ellas es transferir el riesgo a terceros, ¿no? A través del factoring, a través de confirmación de pedidos, etcétera. Eso es una manera también de prevenir y proteger nuestras cuentas. Y por último, la alternativa que es la más completa y es de la que vamos a tratar el día de hoy es asegurar las operaciones comerciales. ¿Cómo aseguro las operaciones comerciales? A través de una póliza de seguro de crédito. En este caso, una póliza de seguro de crédito a la exportación. Y por último, en nuestra etapa de excursión, en nuestra etapa de gestión comercial del riesgo, es la principal, que es el seguimiento. Debemos hacer seguimiento. Nada tiene sentido si no monitoreamos nuestra posición. Es importante la monitorización de nuestros riesgos, de nuestros clientes. El seguimiento
en esta parte de gestionar nuestros riesgos resulta clave para una adecuada gestión. Dentro del riesgo de crédito comercial, nos comentan nuestros clientes, y es que el 98% de las empresas reconocen haber sufrido algún problema de impago por parte de algunos de sus clientes. Sé que muchos dirán, mi cartera es súper sana, mis clientes me pagan muy bien, los conozco de muchos años, tengo una relación de 20 años con ellos, pero sin embargo, hay algún momento en esa relación que nos van a dejar de pagar, ¿no? Y como pueden ver, el porcentaje es bastante alto. Al menos una vez en toda su trayectoria, algún cliente le ha dejado de pagar. Y es por eso que el día de hoy estamos revisando lo que es el seguro de crédito, ¿no? Probablemente ya hayan escuchado del seguro de crédito. En todo caso, ¿no? Aquí les comento de qué trata. Pues el seguro de crédito es un producto que protege las cuentas por cobrar. ¿Frente a qué? Frente a pérdidas inesperadas, a consecuencia de insolvencia de nuestros clientes, a consecuencia de una mora prolongada, de la ausencia del deudor, etcétera, ¿no? Es, como les comenté, es la herramienta más completa porque el seguro de crédito realiza estas cuatro etapas que hemos conversado: evaluación, identificación, control y seguimiento. Todo eso se realiza en la póliza de seguro de crédito. ¿Por qué tomar un seguro de crédito? ¿Por qué se convierte en la mejor alternativa en el control de riesgo? Facilita la gestión integral, permite mejorar la relación con los clientes. En este tercer punto, que es súper importante, permite mejorar la relación con los bancos. ¿Por qué? Porque la póliza de seguro de crédito se puede endosar a bancos o a fondos. Entonces, es más fácil poder negociar una mejor tasa de factoring cuando una póliza se endosa, ¿no? El banco, al ver el incumplimiento del pago de alguna factura, pues puede voltear a alguna aseguradora, ¿no? A la aseguradora para poder cobrar pues, la indemnización. Y es por eso que las empresas pueden conseguir una mejor tasa de factoring al endosar sus pólizas de seguro de crédito. Y facilita la expansión de ventas. En este punto, muchos clientes se limitan a no vender más por falta de conocimiento, ¿no? Por falta de información de sus deudores. Como los deudores están ubicados fuera del país, de repente la información es un poco limitada y es a través de la póliza donde ellos pueden obtener mayor confianza en vender más o vender a más países porque tienen un respaldo de la póliza. Es por eso que este punto siempre lo trato de resaltar porque muchas pólizas de clientes actuales empiezan con un monto de ventas y terminan vendiendo mucho más, crece con el tiempo y eso permite la expansión de sus ventas. ¿Qué ofrece el seguro de crédito? Pues ofrece lo más importante, el instrumento más valioso cuando nosotros queremos exportar, que es la información. Las decisiones de riesgos que se toman no se toman de manera local, se toman me refiero a de manera local, que no se toman aquí en Perú, sino se toman decisiones de riesgos de equipos de riesgos ubicados en el país en donde se encuentra el deudor, ¿no? Es ejemplo, hay un deudor en España, obviamente yo no voy a estudiar desde Perú a un deudor en España, pues la oficina ubicada en España va a hacer la evaluación de ese deudor porque es quien tiene la información del mercado, es quienes tienen la información de ese cliente en el mercado español, en el Buró de Crédito de España. Entonces, es una información más real y es una evaluación más certera, ¿no? La planificación crediticia y vigilancia permanente de la solvencia de los créditos. Eso es lo que nos permite tener información de primera mano. El seguro de crédito también ofrece la gestión de recobro, de cobranza. Tenemos la mayor red de cobro de deudas comercial del mundo. Es complicado poder cobrar, ¿no? una deuda que está ubicada en otro país. Cada país tiene su legislación y generalmente caer en estos tipos de cobranzas, pues hay que... Si localmente se recurre a gastos notariales, contratar abogados, etcétera, imagínense realizar esta cobranza fuera del país. Entonces, la póliza de seguro de crédito te ofrece también esta
este punto importante que es el recupero y cobranza de nuestras cuentas por cobrar. Y por último, como todo seguro, ¿no? Cuya función principal es la indemnización. La póliza tiene unos plazos, ¿no?, establecidos para tratar de esperar que se cumpla el pago y posteriormente reclamar o reclamar un siniestro. Y ahí es donde entra este punto importante que es la indemnización. Como pueden ver, ¿no?, casi la póliza hace un trabajo de nuestras oficinas de créditos y cobranzas, ¿no? Hacemos todo, evaluamos el riesgo, le hacemos seguimiento, el monitoreo, la gestión de cobranza y por último la indemnización a consecuencia del impago de nuestros deudores o de los clientes que ustedes tengan. ¿Cómo funciona el seguro de crédito? Es un trato, un contrato entre la aseguradora, ¿no?, y la empresa asegurada, donde la empresa asegurada nos va a pagar una prima y nosotros vamos a responder con una indemnización. ¿Qué es lo determinante? Los deudores, ¿no? La empresa asegurada va a entregar a la aseguradora la lista de sus clientes que conforman su cartera para que la aseguradora los evalúe, los estudie y les indique qué clientes van a ser coberturados y qué clientes no, y sobre qué líneas, ¿no? Pueda que un cliente califique para cierto monto de línea, ¿no?, y de repente el asegurado nos pide un monto superior, pues todo eso se determina en la evaluación. Una vez que ya tenemos identificado cuáles son los deudores que van a formar parte de la póliza, la función de la aseguradora, pues, es prevenir, vigilar y la cobranza de estas deudas. En el mercado, actualmente tenemos dos tipos de producto, que es el seguro de crédito doméstico para las ventas internas y el seguro de crédito a la exportación, que es lo que estamos revisando. Ambos cubrimos riesgo comercial. Sin embargo, en el seguro de crédito a la exportación se trata ya de incluir el riesgo político, ¿no? En este caso es importante que las pólizas cubran el riesgo político porque ahí ya no depende tanto del deudor, sino del riesgo país. Posiblemente un cliente tenga la solvencia y la capacidad para cumplir con sus obligaciones, pero es el país que no les permite de repente la salida de divisas. Entonces, no te puede pagar no porque no quiera o no porque no pueda, sino porque el riesgo país no se lo permite. Entonces, es importante que este riesgo político esté dentro de las pólizas de seguro de crédito a la exportación. Cubre el seguro, como les comenté al inicio, cubre todo lo que conlleva a pagos incobrables, ¿no? Ya sea por liquidación forzosa, ya sea porque el deudor quebró, por mora prolongada, como les comenté, la póliza tiene unos plazos. Ustedes otorgan un plazo de crédito, ¿no? Y cuando este plazo de crédito vence y vence también los plazos que otorga la póliza, pues estamos hablando de una mora prolongada. De común acuerdo entre el asegurado y la compañía, desaparición del deudor, todo lo que resulta incobrable es cubierto por una póliza de seguro de crédito a la exportación. Y también tenemos algunas exclusiones, ¿no? En el mercado, ¿qué es lo que generalmente no se cubre en una póliza de seguro de crédito a la exportación? Pues las ventas a organismos filiales, ¿no? Si van a realizar una venta a una empresa que comparte los mismos accionistas que ustedes, pues esas ventas lamentablemente no van a poder ser cubiertas. Créditos cuya legitimidad sea discutida por el deudor. ¿Qué quiere decir esto? Discusiones comerciales. Eso es lo que quiere decir este punto. Por ejemplo, un cliente les pide, no sé, carteras color azul y le despachan carteras color celeste. Entonces empiezan con esa discusión comercial, no es lo que te pedí, el contrato no venía así, etc. Esas discusiones comerciales no son coberturadas por la póliza de seguro de crédito. Créditos cuya duración superior a la establecida por la compañía. Cuando se suscribe una póliza, se determina y se tipifica en la póliza cuál va a ser el plazo de crédito que se va a otorgar. Generalmente son 90,
No, 60, máximo 120 días, y son esos plazos los que se establecen. Pero pasa que nos llega una factura que no ha sido pagada y el plazo de crédito es, no sé, 180 días. Entonces, es un plazo de crédito superior a lo que se estableció en la póliza. Por ende, esa factura no va a poder ser cubierta porque se ha excedido en el tiempo de crédito que se estableció. Créditos derivados de operaciones ajenas a la actividad asegurada, perdón. Quiere decir este punto. Se determina también en la póliza cuál es la actividad económica principal del cliente, ¿no? Entonces, si un cliente exporta y vende frutas y me siniestra o no me reporta una factura impaga y en el asunto es venta de máquina empaquetadora de plástico. Es decir, no tiene nada que ver con la actividad económica principal de la empresa. Entonces, eso no está cubierto. A menos que durante la vigencia se declare, ¿no? Se indique, mira, voy a incursionar en esta nueva actividad, ¿no? Y deseo incluirlo en la póliza. Si es así, sí se cubre, pero si no se reporta, si no se declara esta nueva actividad comercial, pues lamentablemente no vamos a poder cubrir ese riesgo. Y para finalizar esta lámina, pues efectivamente nosotros solo coberturamos facturas, ¿no? Solo facturas. Lo que se requiere. El mercado generalmente solicita que las ventas estimadas a crédito sean de $1 millón anual, ¿no? Es lo mínimo, igual se puede siempre tratar y ver, ¿no? Si es un monto menor, pero lo que generalmente se solicita es que las ventas estimadas a crédito por un año, que es lo que dura la póliza, porque la vigencia de la póliza es una anualidad, sea de $1 millón. Se requiere que nos den siempre la información de la distribución de sus créditos y plazos, ¿no? Si han tenido también algunos impagos en los últimos años, si ha habido castigos, para también poder determinar la siniestralidad o qué tan siniestrosa es la cartera, ¿no? Y una muestra de principales clientes. Se otorga dos tipos de propuestas. La propuesta comercial, que es cuánto es lo que le va a costar esta póliza, ¿no? Y la propuesta de riesgos. Es por eso que aquí se pide siempre una muestra de clientes. En esta etapa de prospección es complicado poder evaluar toda la cartera. Por eso pedimos una muestra. Esta muestra tiene que ser súper significativa, ¿no? De clientes que les mueva la aguja, por así decirlo, ¿no? Que todas sus ventas esté más concentrada en esos clientes y que ustedes determinen, ah, ya, si me aseguran estos clientes, pues me interesa tomar la póliza, ¿no? Luego de que ya se convierte en póliza, se hace la evaluación de la cartera restante. Se preguntarán también cuánto cuesta esta póliza. Es difícil poder dar un precio, ¿no? Porque va a depender de muchos factores, pero comentarles que el cálculo de la prima se realiza entre las ventas estimadas a crédito por la tasa, por una tasa. Esta tasa la otorga suscripción y ¿de qué depende? Va a depender del sector en el que estén, va a depender de la ubicación de sus deudores, también va a depender de la cantidad de deudores que conforme la cartera. No es lo mismo que una cartera esté conformada por cuatro clientes que por 50, ¿no? La diversificación del riesgo es mayor, entonces eso también nos determina una tasa, nos determina el riesgo. En las pólizas de seguro de crédito, como se trabajan en base a ventas estimadas que probablemente puedan llegar a cumplir como pueda que no, entonces se cobra una prima mínima al 80%. Sería las ventas estimadas por la tasa por el 80%. No se cobra una prima al 100% porque preferimos siempre dar un margen, ya que hay la posibilidad de que no lleguen a esa estimación de ventas por X motivos, ¿no? Porque el cliente no fue aprobado, porque el año no vino bien, X cosas. Entonces se cobra una prima mínima al 80%.
Es una prima mínima garantizada. Posterior a eso, o al término de la anualidad, si por A o B terminan vendiendo más de lo que se estimó, sí se cobra una prima reajuste. Y aquí comentarles un poco sobre cómo hacemos la identificación de riesgos, ¿no? Nosotros rogamos, ¿no? Y que nos ofrece una predicción de la probabilidad de solvencia de una empresa. En análisis de cliente, son grados los que nosotros ponemos, como pueden ver, del 1 al 10, donde 1, que está en verde, es un cliente excepcional, ¿no? Es un riesgo extremadamente bajo. Y 10 es un crédito, pues es un cliente ya fallido. Jamás otorgamos una línea de un cliente que tiene en grado 10, ¿no? Generalmente de 8 en adelante ya es un cliente que no va a tener cobertura por la aseguradora. Hoy por hoy, por pandemia, generalmente estamos siendo un poquito más estrictos y hemos bajado del grado 7 en adelante. Del grado 7 en adelante son clientes que no van a, que difícilmente van a poder tener una cobertura por parte de la aseguradora. Y nuestro análisis sectorial, por sector, de acuerdo a la actividad comercial que se realice, no, nosotros lo determinamos en 4 sectores. Como pueden ver ahí en los colores, verde, que es un sector de riesgo bajo para nosotros, que tiene pues fundamentos sólidos, que viene positivo, ¿no? Un sector en amarillo es un sector de riesgo medio, ya que viene con algunos signos de repente de debilidad, ¿no? Un sector naranja es un sector de riesgo sensible, ya se va viendo en este sector de repente perspectivas desfavorables, algunas debilidades estructurales, y tenemos el sector pues rojo, ¿no? Que es un sector de alto riesgo para la aseguradora. Es un sector que ya tiene crisis, ¿no? Crisis inminentes, es un sector con alta siniestralidad. Les comento esto porque va a depender, como les comenté, uno de los factores de la tasa para el cálculo de la prima es esto, es el tema de sector y de riesgo de nuestros clientes. Entonces, si nosotros suscribimos una póliza cuyo sector está en rojo, pues podrán ver o podrán darse cuenta que va a ser una póliza con un precio un poco más alto porque el riesgo es también alto, ¿no? Es un riesgo, es un sector con alta siniestralidad. Igual pasa con los clientes. Si el común denominador de los clientes de la cartera son clientes con grados, ¿no? 6, 7 o 5, que es el grado medio, pues también sabemos que va a ser una cartera con un riesgo bastante alto y todo eso nos ayuda para determinar pues el precio, para determinar también las decisiones de riesgos y las medidas que la aseguradora va a tomar en la etapa de control y seguimiento a nuestras cuentas. En esta lámina es la información que hemos podido recabar del INEI, donde pueden ver cuáles son los países a los que el Perú mayormente exporta, ¿no? Que es China, Estados Unidos, Corea, Japón, Países Bajos, y los sectores. Ya hemos revisado la lámina anterior con los colores y el significado de estos colores para nosotros. Y, por ejemplo, tenemos que en Corea, el sector de la agroindustria es un sector verde. ¿Qué quiere decir? Que los clientes o o deudores que tengamos en este sector y que sean de Corea, ¿no? Van a ser deudores o va a ser una póliza súper rentable que va a crecer porque es un sector verde, va a tener buenas calificaciones, las líneas que soliciten para este tipo de clientes van a ser aprobadas, ¿no? Va a ser una póliza que va a crecer con un riesgo súper bajo, ¿no? En cambio, como pueden ver también aquí, en Estados Unidos, el sector de metales está en rojo. Entonces, deudores ubicados en este sector, ¿no?
y que sean de Estados Unidos, va a ser que nuestra póliza sea una póliza de alto riesgo, una póliza más costosa. Probablemente las líneas de crédito que nos soliciten para estos deudores no van a ser aprobadas, no va a venir bien, o en el camino se pueden ir, se puede ir pues ocasionando impagos, ¿no? Porque ya tenemos esta todo está determinado en color rojo. Y los demás sectores que hemos resaltado, ¿no? Que es amarillo y mostaza, sobre todo amarillo, que es químicos, que es un sector que viene súper bien, que viene súper bien. Esperamos que luego vaya a pasar a color verde, ¿no? Y va a ser una póliza en deudores en este sector, que los clientes van a ser aprobados, la póliza va a venir bien en cuanto a suscripción comercial por el riesgo, ¿no? Y pueden ver también, esto está en millones de dólares, estas cifras de lo que se exporta. Y generalmente estos terminan siendo transacciones, como les comenté, que se hacen a crédito, ¿no? Se mueve demasiado dinero y hay que proteger esas transacciones, hay que proteger esas ventas que realizamos, ¿no? Al extranjero a través de la póliza de seguro y crédito. Espero les haya ayudado y quedo atenta al término de la exposición para sus consultas. Ahora, en estos momentos, nos va a acompañar Juan Carlos Garay con el tema gestión de cobranza. ¿Qué tal? Buen día a todos. Antes que nada, agradecer su presencia en esta mañana de miércoles del exportador, con la finalidad de fortalecer más lo correspondiente también a las cobranzas dentro de su organización, que deseo hablarles un poco con respecto a la gestión de cobranza. La gestión de cobranza consiste en todo aquel proceso por el cual nosotros buscamos ver que los clientes de nuestra empresa mantengan los pagos a crédito al día por todas las ventas que hemos realizado con ellos. O de igual forma también se busca que estas estén regularizadas, estén siempre reactivadas para mantener una buena relación comercial. Al tratarse, como bien indico, de un proceso, la gestión de la cobranza va a tener que seguir por diferentes pasos, ¿correcto? Lo cual irá permitiéndonos manejarlo de la mejor forma a fin de evitar cualquier inconveniente para nuestra organización. Los procesos más importantes dentro de una gestión de cobranza siempre van a ser la realización del realizar el proceso del cierre de la venta, ¿correcto? Esto va a indicar que tenemos que definir no tan solo la entrega por la parte del bien y la cotización y cerrarla con la cotización del mismo, sino también vamos a tener que velar que todo el proceso se haya llevado a cabo, ¿correcto? Incluso el contable. No, otro proceso importante va a ser la recuperación de la inversión realizada, pues nosotros como empresarios o dueños destinamos unos recursos finitos con la finalidad de que estos siempre sean rentables y por ende tienen que retornar a las arcas de la organización. De igual forma, también otro proceso importante es convertir las cuentas por cobrar de la forma más simple y rápida en efectivo. Si nosotros tenemos políticas de crédito, velar que éstas se cumplan, pues de ellas van a depender mucho, ¿no?, la liquidez de la que vamos a disponer como organización. Y de igual forma, otro proceso que también es importante dentro de la gestión de la cobranza es llevarla de una forma correcta, adecuada, para mantener buenas relaciones comerciales con los clientes, ¿correcto? Leyes claras, acuerdos claros, ¿correcto? Para ambas partes, lo que siempre va a permitirnos es que no perjudiquemos a alguien y por ende tampoco nos veamos nosotros como organización perjudicados. ¿Qué pasos se tratan de seguir para lograr una buena cobranza? Primero, siempre está realizar un correcto análisis del historial de pago de un cliente antes de otorgarle un crédito, ¿correcto? Esto puede ser a través de servicios prestados como el anteriormente expuesto por entidades, por diferentes compañías, ¿correcto? O de igual forma también por algunos, por la información en el caso local que nosotros podamos manejar. Realizar la correcta facturación de las ventas de forma adecuada y oportuna. Muchas veces nuestras negociaciones pueden ser bastante rápidas en el ámbito
local en primera instancia, lo cual hace que que en ocasiones las personas a las cuales está destinada la labor de la facturación demoren en emitir las facturas o no la llenen de la forma con la información correcta. Entonces, esto nos va a perjudicar el proceso de cobranza, pues no tendremos mapeados qué es lo que estamos realmente teniendo en ventas y desde qué plazo más o menos deberíamos, ya se está otorgando algún tipo de crédito para poder hacerle un seguimiento. Entonces, esto lo que va a generar es que no podamos hacer siempre no se pueda generar información para hacer seguimiento. Luego de esto también tenemos el mantener siempre informado y comunicado al cliente sobre los pagos pendientes. La información con el correspondiente, con la información y la comunicación con el cliente siempre debe ser cercana, no tan solo para la actividad comercial o la parte logística en el despacho de la correspondiente mercadería o también contacto cercano para saber que el servicio que se esté prestando sea el adecuado. Muchas veces también mantenemos incluso una comunicación cercana para el servicio postventa. Pero también debemos tener presente que tenemos que tener una comunicación cercana para tenerlos informados que en caso de nosotros tengamos créditos con ellos, estén siempre al tanto de cuándo vencen estos y de igual forma que la comunicación la está recibiendo las personas correspondientes, ¿no? Siempre tratar de mantener más de un contacto en la recepción de la comunicación dentro de una empresa, porque cuando esto no sucede, puede ser que la única persona, cuando esto sucede, puede pasar que a veces cuando tenemos un solo contacto, esta persona o puede no estar recibiendo la comunicación o simplemente puede no encontrarse en ese momento o estar atenta a la misma. Otro de los procesos también va a ser apoyarse siempre en herramientas tecnológicas, ¿no?, que permitan una mayor facilidad para el registro de la información, contable financiera. En el caso de las facturas, esta nos va a permitir también hacer una mejor gestión de cobranza, pues nos va a permitir tener sistematizado un poco todo lo respecto a aquellos vencimientos que están por realizarse, los que se están pagando y aquellos que tengan un atraso superior. Ahora, esta información sería importante que de forma periódica se lancen reportes e informes, ¿no?, lo cual permite hacer un seguimiento. Entonces, de esta forma podremos siempre reevaluar a nuestros clientes, ¿no?, y tener una nueva apreciación con ellos. Y por otro lado, tendremos que ver qué medidas tomar en caso hayan demoras por el lado de otro. En la parte financiera y contable es también importante tener presente que cuando una cobranza está perdida, ¿correcto?, cae a pérdida, tenemos que tomar ciertas medidas comerciales y tendremos que tomar las decisiones si a la empresa de igual forma mantenemos, si a la empresa mantendremos por la relación que puede tener en tiempo algún tipo de política, algún tipo de crédito o tendremos que ajustar algunas medidas que con él tomemos. En la parte contable será importante también tomar las medidas, puesto que En el caso de los balances generales, pueden comenzar a generarse algunas distorsiones en la cuenta por cobrar que tenemos y por ende va a malograr ciertos indicadores financieros al momento de que nosotros podamos solicitar algún crédito ante alguna entidad. De igual forma, es importante que también lo tengamos presente para nuestros correspondientes establecimientos de flujos. En los establecimientos de flujos de efectivo o de liquidez que vayamos a disponer, ¿no? Es importante por eso que esta parte complemente aquella, la gestión financiera que nosotros realizamos dentro de la organización. Cuando como organización nosotros establecemos ciertos puntos de controles, por ejemplo, en el caso de la disponibilidad de efectivo que mes a mes requerimos para poder mantener las operaciones, es importante de igual forma también complementarlo con una gestión de cobranza, puesto que la liquidez de nuestra empresa se va a alimentar de los pagos también de aquellos créditos que se dieron en un momento determinado, ¿no?, y que se pactaron
que en un plazo de tiempo se iban a cancelar. Cuando esto no se cancela y cuando no logran cancelarse, pueden afectar nuestros flujos de efectivo, ¿no? Lo cual puede perjudicarnos porque al cierre de un determinado periodo de tiempo, el problema que vamos a enfrentar es que no vamos a disponer de todos los recursos necesarios para cumplir con nuestras obligaciones como organización. Por ende, o vamos a tener a poder incurrir en algunos impagos que nos puede afectar la relación con proveedores o con entidades de crédito o con también prestadores de servicio internos o externos, ¿correcto? O también de igual forma nos va a obligar a nosotros a tener que reducir nuestra capacidad de disponibilidad de poder hacer avanzar en algún proyecto a futuro que podamos tener, ¿no? Todo esto comienza a distorsionar nuestro flujo, lo cual impacta negativamente en nuestra empresa, poniéndonos en situaciones que nos pueden comprometer, ¿no? En última instancia, podríamos, en todo caso, ante este desbalance de ingresos, tener que recurrir a un crédito, pero ese crédito siempre va a tener un costo financiero. Entonces, podemos evitar todas estas problemáticas realizando una correcta gestión de cobranzas, ¿no? Estos son unos puntos que tratamos siempre también que se tengan presentes con relación a la gestión de cobranza y también, por ende, con servicios que se otorgan como el seguro de coberturas de crédito. Creo que podemos pasar al segmento de preguntas. Gracias. ¿Cuánto es el tiempo de cobertura máximo que tiene el seguro de exportación para frutas? En realidad, la póliza, como les comenté, tiene una vigencia anual. Y durante lo que dure la póliza, pues el cliente que ha sido evaluado y si ha sido calificado de manera probatoria, pues va a tener la cobertura durante lo que dure la vigencia. ¿Para exportación de café también es la misma cobertura? Sí, las coberturas son las mismas para cualquier sector, ¿no? ¿En qué puede variar un sector de otro? De repente, la póliza tiene una cobertura al 90%, que quiere decir que en caso de indemnización, nosotros indemnizamos al 90%. Probablemente, si un sector es muy riesgoso, ¿no? Esta cobertura puede bajar al 85%. Esa es la única diferencia. Pero como les comenté, en cuanto al ir, cuando revisamos el tema de grados y sectores, el sector de agroindustria, café, frutas y todo lo que sea agroexportación es un sector bueno y de interés para nosotros, por lo cual la cobertura sería la misma. ¿Qué tipo de problemas tecnológicos más frecuentes de cobranza? En el caso de los problemas tecnológicos que se ven en cobranza, es que si bien lo manejan a través de facturas electrónicas o también de facturas que puedan estar registradas en algún tipo de... O sea, no necesariamente hacerlas manuales, muchas veces la información no está centralizada, ¿correcto? Solo se encuentra muchas veces bajo el control de una sola persona que ni siquiera tal vez lo tenga sistematizado en algún nivel o algún registro actualizado de forma continua que pueda ser fácilmente de fácil acceso, ¿correcto? A la rama involucrada dentro de una organización, ¿correcto? Si bien puedes empezarlo tal vez haciendo a través de un sistema de ERP básico, ¿correcto? O algún software similar, también lo puedes manejar tal vez a través de algunos registros mediante un Drive. Entonces, lo que tienes que ver que el problema tecnológico, el limitante siempre está en que lo tenemos de alguna forma dentro de una computadora hoy en día, pero no lo tenemos actualizado ni lo tenemos de una forma compartida que pueda ser una información que rápidamente a la cual podemos acudir, hacer un seguimiento, hacer una revisión y por ende nos permita a nosotros tomar medidas de forma adelantada, ¿no? Con respecto a los créditos otorgados con los clientes. Entonces, esto también nos va a dificultar a nosotros la tarea de hacer la recuperación. Cuando los archivos no están actualizados, realmente podemos haber puesto clientes que nos debían pagar en 60 días y nosotros nos terminamos dando cuenta en el día 75 cuando se actualiza toda la información
de que hay facturas que ya debieron haber pagado y no están los depósitos, ¿no? Entonces, la información debe estar siempre actualizada y no tiene que estar únicamente centralizada en un solo lugar, que además corre el riesgo de que en algún momento, si el ordenador fallase, no, esta información desapareciera. Sí, gracias. Tenemos un comentario por parte de Javier Paredes Lizárraga. Nos dice, el requisito de ventas a créditos de 1 millón anual descarta las MIPES de poder contratar el seguro. ¿Quizás hay alguna otra alternativa para estas MIPES? Como les comenté, se puede evaluar los montos, ¿no? Igual siempre hay una prima mínima que debemos cobrar y es por eso que se solicita o se requiere que las ventas sean de ese monto por la prima mínima que se cobra, ¿no? Pero en caso de que las ventas sean menores, se puede revisar, ¿no? Hoy por hoy, ese es el requerimiento de esta póliza, es el requerimiento de suscripción. ¿Qué tan estrecha debe ser la relación entre el importador y el exportador? En este caso, la relación que siempre debe haber entre un importador y exportador se va a ver construyendo en el base al tiempo. Es importante de igual forma tener cierto conocimiento en primera instancia de con quién se está tratando hasta con quién se está tratando en el otro extremo del mundo, por ejemplo, ¿no? Y existen diferentes formas de poder ir cubriendo estos riesgos iniciales, ¿no? Tenemos seguros de crédito y también existen en el mercado los medios de pagos internacionales, ¿no? Entonces, de esa forma vamos trabajando nosotros un poco esta relación que con el tiempo se tiene que ir solidificando. Porque de igual forma, en el otro extremo el importador también tendrá las mismas dudas, ¿no? También hay un riesgo que está corriendo al momento de hacer un trato con un exportador, ¿no? Se da el producto que yo realmente estoy viendo, es la calidad que yo estoy esperando, va a llegar en los tiempos que yo estoy necesitándolo. O sea, todas estas cosas siempre se van a ver de ambos lados. Entonces, se tiene que empezar desde una forma en la cual ambas partes se entiendan y se sientan seguros y tranquilos, y esto irlo desarrollando en el tiempo, ¿no? Al inicio, si bien nos puede tener costos relacionados, ¿correcto? Mediante lo anteriormente dicho, esto con el tiempo nos va a ir permitiendo que a la larga hagamos más estrecha esta relación y ya no dependamos de estos otros servicios. Mi experiencia, he visto clientes que empezaron trabajando con algunos compradores en el exterior con cartas de crédito para coberturarse totalmente la operación, ¿correcto? Lo cual para ellos también significaba un costo alto. La carta de crédito tiene un costo alto, pero te cubre en gran medida la operación también. Y pasaron un par de años y, bueno, ahora ya no trabajan y directamente trabajan por algo, por transferencias en las cuales ya solo reciben el pago o le pueden dar el crédito y esperan el pago por la transferencia, que es algo bastante cómodo, ¿no? Es un costo bastante bajo. ¿Dónde podemos ver el historial crediticio actualizado de un cliente extranjero? Por parte del seguro de crédito, realmente este reporte crediticio lo maneja exclusivamente nuestra área de riesgos, ¿no? No tenemos acceso a este reporte crediticio. Eso es ya base de datos que manejan en nuestro departamento de riesgos, que se va alimentando de todas las áreas a nivel mundial, ¿no? Todas las áreas de riesgos de Mapfre a nivel mundial. No sabría indicarte si existe un buró de crédito público para lo que son reportes crediticios. Listo, Pamela. Gracias, Juan Carlos, por la valiosa información que nos han brindado el día de hoy. Definitivamente esto va a ayudar a contribuir al conocimiento de los exportadores peruanos. Estoy atenta a cualquier consulta. Si desean que se revise una propuesta puntual, específica, con mucho gusto me pueden escribir. Estoy atenta a los requerimientos que tenga. Esperamos que toda la información compartida con ustedes sea de bastante ayuda. De igual forma, siempre recordarles que dentro de la página exportemos.pe hay una cápita con respecto a la asesoría especializada con información en materia de finanzas que
como Departamento de Facilitación de las Exportaciones, hemos tratado de agrupar, ¿no? Tenemos algunos simuladores, algunas infografías que pueden ser de su ayuda, ¿no? Para que vean diferentes opciones en materia financiera como también en materia complementaria a su gestión financiera, ¿no? Sin más que agregar, muchas gracias.